Mira, mira, mira. Entonces ese es San Juan Diego. Este es el indio Juan Diego, que es santo. San Juan Diego. Eso es. Que fue el que vio a la Virgen de Guadalupe. La vio. Sí. ¿Y qué más? Siga diciendo. No, esto, la historia de la Virgen de Guadalupe es una historia maravillosa. Sí, en mi casa yo también la conozco. Tenemos un cuadro de la Virgen de Guadalupe muy grande. Fíjate, entre los indios había como una profecía de que iban a venir por el oriente, es decir, por el este, iban a venir unos hombres que iban a traer una fe. Hablaban de algo así. Se pensaba que la, ¿quién pensaba eso? Los indios mexicanos. Los indios mexicanos pensaban que se había ido Quetzalcóatl, que era el dios serpiente, se había ido hacia el oriente y del oriente volvería. Y entonces la sorpresa fue cuando vinieron del oriente precisamente unos hombres. ¿Y quiénes eran? Los españoles. Venían los españoles. Y entonces eso facilitó mucho el que pudieran coger también la fe de del catolicismo. Pero sí, no hubieran hecho nada los misioneros y los que llegaron allí para convertir a aquel pueblo si no hubiera sido por la Virgen de Guadalupe. Pero a ver, no entiendo. Entonces, la Virgen de Guadalupe se apareció a San Juan Diego, sí, exactamente. Pero quédese ya con una estampa, que si no va a marear el libro. No, mira, es que mira qué bonita es. Sí, sí, es, sí. Fíjate qué cosa más preciosa, ¿no es? Es muy guapa. Es preciosísima, sí. la ¿Pero por qué ha querido escoger hoy esta imagen y no otra de la Virgen? Porque he dicho, te voy a dar una catequesis de la Virgen, pero ¿por qué con la Virgen de Guadalupe? Porque la Virgen aparece como madre de Dios y madre nuestra. Y además les enseña, es la gran apóstol de los mexicanos. ¿Sí? Y a través de ahí también de toda Hispanoamérica, porque se ha extendido el culto y el cariño a esta imagen por toda Hispanoamérica. ¿Comprende? Esto fue una obra de ella totalmente. Pero mi hermano dice que se apareció para librar a los mexicanos de no sé, de supersticiones o no sé qué, y quería decirle cuánto les quería. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Pero es que los indios mexicanos creían en muchos dioses, entonces. En muchos. Creían en Quetzalcóatl. Ese era el dios serpiente. En Teotihuacán. Y tenían miedo a ese dios. Eran dioses sanguinarios todos. ¿Malos? Sí, eran dioses que siempre, para calmarlos, había que ofrecer a los jóvenes mejores. ¿Y los hombres mataban? Y mujeres, sí, los mataban. ¿Y por eso vino entonces la Virgen? Los mataban de muchas maneras. De ellos mismos, para calmar a sus dioses, tenían que matarlos. Los tiraban a veces, he estado allí en Chichen Itza, donde hay unas pirámides de ellos. Y había allí como una... el terreno plano. Y se abría así como un agujero de unos 30, 40 metros y allí un lago. Sí. Y entonces los emborrachaban. Ahora, y los mataban. Les pero daban eso no lo droga. Quiere el Dios verdadero. ¿El Dios verdadero? ¿Cómo va a querer eso, no, Dios? Dios claro, no quiere... Porque es eso. El Dios de la vida. En el Deuteronomio aparece cómo Dios no quiere que los hombres maten a sus hijos y se lo ofrezcan. Claro. Eso aparece en el Deuteronomio. Y se lo prohíbe. Explíqueme la estampa de la Virgen de Guadalupe. A ver. La Virgen de... Mira... Porque está delante del sol. El nombre de Guadalupe... Sí, por eso está delante, o sea, delante del sol, detrás tiene unos rayos grandes. Y mi hermano Fede dice que está delante del sol para enseñar que el sol no era más que una criatura y que no era un dios. Exactamente, todo esto indica el sol. Y luego lleva estrellas en el manto. En el manto están las estrellas que se han estudiado y son las constelaciones todas del universo.
para arroparse con el manto, y el manto están todas las estrellas, quiere decir que ella está por encima de todas las estrellas, Sí. y que por lo tanto tenían que liberarse. Es que ella ¿Verdad? es la reina del universo. Eso es. Y no las estrellas son las que rigen sus vidas, sino Ah. quien rige las vidas es, fíjate, Guadalupe significa la madre de Dios por quien se vive. Ah, sí, eso algo así me dijo mi hermano Fede, que se había parecido a San Juan Diego como la madre del verdadero Dios Dios por quien se por quien vive. se vive. Eso, Sí. el nombre de Guadalupe propiamente no significa eso, ella se apareció así, pero el nombre de Guadalupe, que viene de una palabra de los mexicas, es decir, de los aztecas, que eran los que vivían allí, aquella tribu, Sí, ¿y y cómo era? es Tecao, Tla, Jope, Hola, que qué nombre. significa Y eso significa Guadalupe. Tecoa, Tla, Jope. Significa Guadalupe. Qué difícil. Y significa la que aplasta la cabeza de la serpiente de piedra. Ahí va. Y la serpiente de piedra es era Quetzalcóatl, el dios Serpiente más al que le uno tenían miedo. Era terrible para Y ella ellos. viene para aplastar la cabeza de la serpiente. Viene para aplastar la Porque ella es la que triunfa, ¿que sí? Claro que sí. Y es ella va, es la que va a suprimir todos los sacrificios humanos que se hacían. Claro, cuando vino ella ya se acabó de hacer eso de que mataban Claro, los tiraban por ahí. claro, a porque empezaron a entender que la Virgen Santísima era buena, que era la Madre de Dios, como vinían también los misioneros, y nuestra Madre quiere que se escuche a los ministros del Señor, que son los misioneros, Sí. Pues entonces los misioneros pudieron evangelizar gracias a la Virgen Santísima. ¿Verdad? Porque en primer lugar, tú sabes la historia, ¿no? Sí. Estaba Juan Diego y tenía su tío que era... Sí, que estaba enfermo. Que era un Bernardino que estaba enfermo. Sí. Y entonces él iba siempre desde su casa a ver a su tío Sí, Bernardino. Sí. Y entonces hay unas conversaciones preciosas entre Juan Diego y la Virgen diciendo, ¿dónde vas, Juan Diego? Pues voy a ver a mi tío Bernardino que está mal, está enfermo y quiero ir a visitarlo. Pues antes de eso quiero que vayas a hacerme un favor. Pues dígame, buena señora, mi niña, ¿qué quiere usted que yo haga por Le llamaba usted? mi niña. Le llamaba niña. Sí. ¿Qué quiere usted, niña, que le haga a usted? Y es una conversación En mi casa, dulcísima, al lado del preciosa. cuadro de la Virgen de Guadalupe, hemos puesto una frase que dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Eso es de lo que le dijo la Virgen a Juan Diego, al Sí, me santo. parece que dice, no temas, no estoy yo aquí, que soy tu Y madre. le dio un encargo, le dijo, mira, antes de esto vete al obispo, que era entonces Sí. Fray Juan de Zumárraga, Sí, no, y no lo cree, no le obispo creía. de Nueva España. Y le puso una señal, que tenía que traerle rosas y era una época en la que no había, porque hacía mucho frío Eso y no es. había rosas. Y no había rosas. Y dice, pues si quieres que te crea, me traes rosas de Castilla. Sí, entonces cuando ya fue a... había rosas, ¿a que sí? Y Porque la Virgen sí. en el cerro donde se hizo la encontradiza con él, ¿verdad? Le dijo que le llevara las rosas que encontraría y florecieron los rosales que había allí. Y entonces el indio en su tilma, que es como, sí, era lo que llevaba puesto, como un así. poncho que llevaba, Sí. Entonces empezó a coger rosas y Sí, a llenarlos. y cuando estaba delante del obispo y fue a enseñarle las rosas, tiró las sí, rosas, y lo que había era esa imagen. Esta imagen. Esa imagen, y es una que estaba imagen impresa. Que no ha pintado nadie en la tierra, no hay ningún pintor. Eso sí, es. Sí, se porque han hecho han mucho, estudiado y no, se han hecho estudios sí, y no hay sí, rastro de pintura. Sí. Es como si dicen, yo no lo he visto ni nada, pero dicen que los colores como que están flotando muy cerquita de la tilma, pero que no está propiamente Sí, eso es un en la milagro, tilma. ¿eh? Eso es lo que dicen que es un milagro, Sí. ¿verdad? Sí. No, es una cosa sorprendente. Después están estudiando los Los ojos ojos. también, sí. Sí. Entonces, todo esto era una catequesis que vino la Virgen a darle a los mexicanos, a los indios, Sí, para esto que fue supieran la que ella prueba. era la verdadera madre del Dios, no, del verdadero Dios por quien se vive. Eso es. Sí.
Eso y es. que también para que supieran que ya estaban sirviendo, o sea, que a este Dios le sirven el sol, la luna, y las estrellas los ángeles, y todo. Las estrellas. Y como tenía mucho, mucho amor a la fecundidad, ella viene también con las señales de estar embarazada. Es verdad, eso le iba a decir, que sí, es verdad, sí, sí, que sí, lleva porque a Jesús en su seno ahí. Eso es, Sí. y viene, es esto que tiene aquí debajo de las manos, Sí. indica que está embarazada. Sí. Es la madre de Dios. A mí me gusta mucho, mucho, mucho Es la esta madre de imagen. Dios. Es preciosa. Sí. ¿Se sabe alguna canción de la Virgen de Guadalupe? Yo me sé algo de lo que canta. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo el Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo el Tepeyac. Muy bonita, ¿eh? Y también había otra. La de a ti, virgencita guapa. Es que es la más guapa, que sí. Sí. Hablaba de la guadalupana. Pero cómo te gusta cantar, mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Es que a cuando ti vengo, ya le digo, siempre que vengo me entra sueño. Contigo. Y también me entran ganas de cantar. Contigo la gente que hay. Bueno, no hemos contado casi nada, ¿eh? Bueno, algo, otro día más. Buenas noches. Ala, que descanses. Porque oí tu voz cada vez que hice el bien. Y ahora ya con la conciencia tranquila, tres Ave Marías voy a rezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que me voy a acostar. Buenas noches, Jesús, buenas noches, mamá, buenas noches a la corte celestial, buenas noches a ti y a todos los que estáis ahí. Niños y niñas, buenas noches y a dormir. Niños y niñas, buenas noches.